Aunque suene increíble, una iglesia protestante está vendiendo terrenos en el cielo. Por medio de las redes sociales, circula la publicación de una iglesia protestante llamada la Iglesia del Final de los Tiempos, en la que ofrece a sus fieles terrenos en el cielo. Comentan en el bosque: cada metro cuadrado tiene un costo de $100 y que pueden comprar cada lote del cielo mediante una aplicación. Al inicio parece ser un chiste, pero conforme lees y ves la página, te das cuenta que es una realidad. Como falsos pastores, engañan a los miembros de su iglesia, haciéndoles creer que sus apóstoles necesitan de yates, jet y más lujos, y con su apoyo en efectivo, están asegurando su lugar con Dios. Esta publicación, que ya se hizo viral, desató comentarios entre los usuarios. La mayoría se lo tomaron con humor, pero muchos otros se sorprendieron de que mucha gente sí cree en estas cosas. Y se leen comentarios como: aceptan transferencias de celestiales, me preguntó qué nube me va a tocar, y pensar que habrá personas que lo llegan a creer. La religión es el mejor negocio, y si no me voy al cielo, me regresan el dinero. El problema de los evangélicos es que, aunque les hable con la palabra de Dios, a ellos no le dicen nada. Pero si el pastor les dice algo, aunque no sea con la palabra de Dios, eso sí. ¿Sabe qué? Yo ahorita que le doy un mensaje aquí a los evangélicos, en mis 51 años de vida, reconozco tres clases de evangélicos, tres clases de protestantes. Uno, el terco, ese es el más bravo. Ve que esto es negro, y yo le digo, esto es negro, y él dice, el pastor me dijo que será blanco, eso no es negro, esto es blanco. Ese es más terco que una mujer. Con ese protestante no se puede nada, ahí se pierde el tiempo porque es terco y dice, no, es que estás aquí porque el pastor me lo dijo. Eso es blanco, pero es que no ve que esto es negro, y todo el mundo ve que es negro, todo el mundo que es negro, pero él dice, no, esto es blanco. Con esa clase de protestantes no se ve nada. Pero también aprendí que está la segunda clase de protestantes, que es la clase de protestantes ignorante, que no sabía que esto era así. Y entonces, cuando no lo sabía y alguien se lo muestra, dice, ah, caramba, mira, está en la Biblia, y es verdad. Entonces esos son los protestantes que se convierten, los que estaban por ignorancia, que son la mayoría, conocían la iglesia, pero llama ignorancia, no lo conocían, y llegaron y se lo llevaron. A esos protestantes se pueden convertir, y esos son de buen corazón, son gente buena, son gente que se salió de la iglesia porque pensaban servirle mejor a Dios, porque pensaban hacer mejor las cosas, porque pensaban, allí le dijeron que iban a leer la Biblia, que les iban a enseñar a orar, y creyeron en eso, y lo siguieron, y aprendieron mucho allí, porque tienen un sincero corazón, son gente buena, y los hay muchísimo, y yo por ejemplo, a eso protestantes, yo los amo más que con toda mi fuerza, y les hablo con sencillez. Cuando ustedes ven que yo le hablo duro a un protestante, es porque es terco. A ese sí le ando duro. Pero al humilde, al sencillo, al que no tiene el conocimiento, ustedes vieran que me vuelvo una madre. De verdad, me vuelvo una madre. Porque me duele, porque lo doy todo por ellos. Y está la tercera clase de protestante. La primera, el terco. A ese hay que darle duro. Porque ese ve que es negro y dice que es blanco, el pastor le dijo. El segundo, el ignorante, a ese hay que andarle con toda la humildad, con toda la sencillez, con todo el amor, porque esa persona puede ver las cosas y cambiar, y se puede convertir, y muchos se han convertido. Y el tercero es el que se llama el vividor, el que está allí por conveniencia. Si es pastor, porque cómo no voy a estar aquí, si imagínese usted, si me salgo, me quedo sin diezmo. Es vividor, o simplemente porque me conviene algo en mi iglesia, me pusieron un cargo y entonces ahí yo aprovecho muchas cosas. Es el vividor. Ese también puede ser que se convierta. Ese está en el medio. Puede ser que se convierta o no se convierta. El vividor, un momentico Dios le toca el corazón y dice, oye, yo estoy prefiriendo el dinero o tal cosa antes que a Dios, antes que la verdad. Puede ser que se convierta. Con el vividor y con el ignorante hay esperanza. Con el terco no hay esperanza de nada. Solamente la esperanza de que Dios un día lo haga aterrizar con un golpe, lo que sea, en la vida,
y entonces vuelvo. Pero así, 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 no hay esperanza de la simple pista. Por eso ustedes sepan que hay tres clases de protestantes en la vida y una para el mundo. Padre, ¿y el que vende terrenos en el cielo? ¿Cómo se le llama? Ese es doblemente vividor. Ah, Carmen dice, quítele el diezmo a la secta y desaparecerán. Sí, en la experiencia que he tenido en mis 51 años, eso es verdad. Quitarle el diezmo a los protestantes y se acabó. Porque los protestantes trabajan por el diezmo, en cambio nosotros trabajamos por amor al reino de los cielos. Ese es trabajo. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. ¿Sabe que eso también lo he comprobado yo? En mis 51 años de vida le puedo decir que Jesús no miente. Preocúpense por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Ese es mi lema. Y por eso no cobro donde voy. Los protestantes me pueden decir lo que quieran. Y pueden insultarme, lo que sea. Pero yo cobrar no cobro donde voy. Me tienen que pagar el pasaje, sí. Si no me pagan el pasaje, ¿cómo voy a ir? A pie no me voy a ir. Pero lo que me quieran dar. Yo le digo a la gente, lo que me quieran dar. Y así trabajo. Y no estoy de acuerdo cuando me invitan a una parte y entonces ponen una... La gente dice, no, que vamos a poner la entrada tanto. No, eso no me gusta. Y cuando me doy cuenta que la gente quiere hacer eso, no voy. Porque yo estoy convencido que el Evangelio de gratis lo recibimos, de lo de gratis, que Dios se preocupa por nosotros. Si te preocupes por el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Sé que muchas personas han sido tocadas por Dios y nos han ayudado y nos siguen ayudando en las obras que estamos realizando en Venezuela. Yo no tengo cómo pagarle, pero Dios sí tiene cómo pagarle. Y eso es lo mejor. Y se llama atesorar tesoros en el cielo. Dije que Cristo vive. Dios condena a rezarle a los yesos romanos, arrepiéntete. Ahí es donde yo le digo que el que no quiere escuchar la palabra de Dios se va por otro lado. Aquí no estamos hablando de imágenes ni de nada de eso. A ellos no les importa la palabra de Dios, a ellos les importa repetir como loro lo que diga el pastor. Bueno, se la pierde porque escuchaste, tuviste la oportunidad de escuchar, no lo quisiste escuchar, creíste que esto era basura lo que yo estaba diciendo. Ese es el problema suyo. López Hernández, gracias protestantes por su visita aquí, ayuda mucho. Es verdad, es verdad. Pero ¿saben qué? Les felicito, porque eso es algo que Dios ha colocado en su corazón. No están aquí por casualidad. Están aquí porque Dios está tocando la puerta. Solamente tienen que abrir. Cristo, yo te amo. Yo te necesito. Abrázame, papá. Y en este lugar.